tenemos un sistema aeroportuario con 3 aeropuertos. Estoy convencida inclusive que algunos de nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea en silencio. Nada nos enorgullece más que poderle informar hoy ante el pueblo de México que dentro del presupuesto autorizado, el tiempo asignado y con la calidad y el equipo requerido, hemos cumplido con la misión. A través del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, el aeropuerto será fundamental para la integración económica de América del Norte y para fortalecer nuestro liderazgo como una nación turística y exportadora. Nos vuelve una entidad más competitiva e íntegra a nuevos mercados, tanto turísticos como comerciales. Para dar realce a este solemne acto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, firma como testigo de honor el acta de entrega-recepción de esta magna obra aeroportuaria internacional. Texto contenido en la placa. La Secretaría de la Defensa Nacional hace entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una magna instalación que contribuirá al desarrollo y crecimiento económico del país.